Muy buenas noches a todos. Los saluda Yanina Yanoli, gestora de la maestría en Derecho Bancario y Financiero. Muchísimas gracias por estar presentes, estar conectados al webinar de la maestría. Tengo el gusto de presentarles e introducir al profesor Nelson Bertoli. Él es el presidente de cumplimiento de asesoría legal y activos especiales del Banco Pichincha. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos y habernos preparado una clase modelo como las que usted suele, comprimida como las que usted suele dictar en la maestría. Muchísimas gracias y le doy paso para que empiece la clase. No, gracias a ti, Yanina, por la invitación y buenas noches con todos. Vicepresidente, no presidente, pero al final, en realidad, las chapitas da exactamente igual. Bueno, buenas noches nuevamente con todos. Y efectivamente, Yanina, y en realidad el equipo que forma parte de la maestría me pidieron resumir, en realidad, una clase modelo. Son un poco más extensas que esto. Ha sido un poquito un reto resumir en una hora. Trataremos de hacerlo en una hora. Y hablar un poco del Project Finance como mecanismo alternativo de obtención de financiamientos. La idea, un poco la mecánica de esto, es que me interrumpan cuando quieran, si quieren finalmente hacer preguntas para que sean absueltas al final de la sesión, con mucho gusto, igual lo haremos. Pero si es que prefieren despejar su duda en el camino, con mucho gusto, me interrumpen nomás, no pasa nada, me hacen las preguntas y yo trataré de responderlas, ¿de acuerdo? No sé qué tanta base tengan, Fernando, Susel, John, Alfredo, Stephanie, Ángel, no sé qué tanta base tengan de temas financieros. Evidentemente el PROJECT es un contrato de financiamiento que se explica mucho en aspectos financieros, en estructuras de balance, en fin, lo voy a comentar un poco, trataré de ser no muy trataré de llegar a todos, ojalá que así sea, pero igual siéntanse en absoluta libertad de preguntarme lo que consideren, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla para empezar. Y vamos aquí. Ya está. Si es que la están viendo, ¿no? Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, bueno, yo estoy conectado. Se ve bien. Perfecto. Ya está. A ver, lo primero que hay que llegar rápidamente o entender rápidamente es para qué sirve el PROJECT, ¿no? Uno dentro del mercado del sistema financiero y también del mercado de capitales, porque se puede hacer PROJECT también a través de la emisión de bonos, pero lo que tiene es algunas alternativas para obtener un financiamiento, ¿de acuerdo? Esto, sin duda, esto es mundo corporativo y sin duda esto es largo plazo, ¿de acuerdo? Esto es, para empezar, esto no es un crédito de corto plazo, pero ¿qué lo hace diferente? ¿De acuerdo? ¿Qué lo hace PROJECT? O sea, ¿por qué hablamos de un protocolo de financiamiento alternativo, distinto a solicitar un crédito corporativo a un banco, a un BCP, o a un BBV, a un Scotiabank, ¿no? ¿Qué hace, qué genera la necesidad de irnos por este camino alternativo, por este cajón? Yo siempre digo, es un segundo cajón, ¿no? Es un cajón que hay que abrirlo únicamente cuando tenemos al frente, uno, la intención de financiar, sin duda, hay que tener las ganas de financiar, hay que tener el apetito del riesgo, hay que querer entrar. Pero sin duda hay que entrar siguiendo un protocolo que haga viable un financiamiento, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cuál es la necesidad, ¿no? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace que uno estire la mano y abra un segundo cajón? Y aquí
les trato de graficar un poco en simple qué necesidad satisface, ¿no? Si ustedes tienen un cliente, si ustedes son una empresa que tiene la estructura, esta estructura de balance, la que están viendo en pantalla, discúlpenme un segundo. ¿Por qué no puedo escribir? Bueno, espérenme un minuto. Pluma. Pero no puedo escribir en un minuto que. Bueno, que tiene esta estructura de balance y esta empresa requiere esta deuda, ¿de acuerdo? Este es el tamaño de la deuda que se requiere. ¿Qué problemas puede haber de prestarle esta cantidad de dinero a una empresa con esta estructura, ¿no? Entonces, sin ser expertos en temas financieros, lo que va a haber es, claro, lo que salta a la vista, y he tratado de graficarlo así, más fácil que en números, es una absoluta desproporción entre el patrimonio de la compañía y la deuda, ¿no? Sin duda. Y esa desproporción, lo que puede generar, por ejemplo, es que el nivel de endeudamiento y, por ende, el ratio de solvencia de la empresa, del cliente, se vaya por los cielos, ¿de acuerdo? Y, claro, no sea capaz de obtener nunca, hasta que baje esa deuda, un nuevo financiamiento, ¿no? La estructura de capital, lo que se le conoce como estructura de capital, es qué porcentaje del activo está financiado con deuda y qué porcentaje del activo está financiado con patrimonio, con capital, vamos, para hablarlo así. Entonces, claro, si es que la gran mayoría, el gran porcentaje del activo está financiado con deuda, la empresa en realidad tiene un nivel de solvencia menor. Para no hablar la palabra insolvencia, que tiene una connotación peyorativa, negativa, ¿no? Eso es. Entonces, claro, aquí uno dice, oye, si yo le presto a esta compañía, posiblemente incluso el propio regulador me puede hacer alguna observación diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema de sobreendeudamiento y hay que reclasificar al cliente, ¿no? Claro, esta deuda, ahora sí que puedo pintar, esta deuda trasladada a este balance sí genera un problema, ¿no? Entonces, esa es un poco la necesidad, ¿ya? Aquí les puedo contar un poco con una pregunta muy sencilla, ¿no? Si uno viene, una empresa tiene una estructura de balance de esta dimensión, normalmente cuando una entidad financiera aprueba un financiamiento, ¿de acuerdo? El banco lo que hace es, uno, primero un análisis rápido de a dónde se va el dinero, para qué me está pidiendo el financiamiento, y luego hace un análisis de qué pasa si esa actividad que va a generar el flujo de caja para pagar la deuda, para hacer el repago de la deuda, esa actividad no es exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, evidentemente, hay que hacer un análisis de con qué me va a pagar, cuál es el respaldo de la obligación. Y, por supuesto, la respuesta a eso es el patrimonio de la compañía, ¿de acuerdo? Y entiéndase que patrimonio es un concepto contable, ¿de acuerdo? El patrimonio, si ustedes entran a una empresa y digo, a ver, toda la parte de una empresa dice, bueno, vengo a ver el patrimonio, ¿no? ¿Dónde está el patrimonio? En realidad no lo van a contar. No es que el patrimonio abre un cuarto y dice, señores, acá está, le presento el patrimonio. No. El patrimonio termina siendo el activo que no está asociado a la deuda, en línea general, ¿no? Entonces, claro, ahí se dan cuenta que si ustedes trasladan este tamaño de deuda a este balance, evidentemente hay un problema. Hay un problema que el análisis de riesgo patrimonial no satisface, no es posible prestarle a una compañía así. Entonces, la necesidad que satisface es lo que se dice, hace viable el otorgamiento de un financiamiento que, desde el punto de vista de la óptica del método o el protocolo de otorgamiento de los créditos
basados en el riesgo patrimonial no es viable. O sea, si ustedes le preguntan a un gerente de riesgo de un banco, ¿ustedes le prestarían esta deuda, este tamaño de deuda a esta empresa? Y la respuesta va a ser no. Entonces, nosotros, ¿qué hace? ¿Cuál es la finalidad del proyecto? Es este no lo convierte en sí, pero a través de un protocolo, ¿de acuerdo? Y este protocolo es el protocolo llamado Project Finance. Vamos a entrar a una definición muy sencilla, ¿ya? Es una técnica, fíjense, creo que es por lo menos la mejor definición que encontré en la doctrina. Técnica de financiamiento, fíjense, es una receta, ¿de acuerdo? Es una forma de hacerlo, es una forma de estructurar una operación de crédito, que se funda fundamentalmente en la bondad y viabilidad del proyecto, esto es, tienen que creer en el proyecto, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a la clínica Delgado, ¿no? Ustedes son el BCP y viene a una, les toca la puerta y le dice, ¿sabes qué? Quiero montar una clínica 7 estrellas, vamos a hablarlo así en el argot conocido, una clínica de lujo, vamos, una clínica por encima del estándar, en el corazón de Miraflores, y para eso necesito, no sé, 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, uno dice, oye, perfecto, pero un crédito de 100 millones de dólares, ¿cuál es el patrimonio que lo va a sostener, ¿no? Nuevamente, análisis de riesgo patrimonial. No, es que no hay patrimonio. Esto, en realidad, esto es una idea, creemos que esto es un muy buen negocio, creemos que Lima, para no hablar del Perú, para no ser tan generosos, Lima aún requiere necesidades de clínicas privadas y creemos que hay un espacio en el mercado para una clínica de estas naturaleza, ¿no? Entonces, claro, fíjense, bondad y viabilidad del proyecto. Si no creen en el proyecto, ahí se acabó. Ahí se acabó la reunión. Oye, muchas gracias, le dan la mano y a otra cosa, ¿no? Pero sí creen en el proyecto, vamos a seguir con el ejemplo, ¿no? Tanto en sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros. En el caso de una clínica, evidentemente, bueno, está una, este es un grupo médico bastante conocido, técnicamente creo que muy bueno, nadie lo puede decir. Jurídicamente ahí no hay mayor tema, económicamente y financiera, ¿no? Y ahí es, oye, ¿cuál es el mercado? ¿No? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué capacidad de generación de flujo tiene de repago el crédito, etcétera? Y sobre todas las cosas, fíjense la definición, en la capacidad de generar un flujo de fondos para repagar a los proveedores del financiamiento, para repagar el crédito. Entonces, ahí, un poco en resumida, pero no vale la pena seguir leyendo esto, es una técnica de financiamiento que yo voy a utilizar porque creo en el negocio, creo en el proyecto y creo fundamentalmente en la capacidad de generación de flujo de caja del mismo para hacer repago de la obligación. Entonces uno dice, oye, pero si uno cree en esto, pues ¿por qué hablamos de proyecto? ¿Por qué no se financia como el 99.5% de los financiamientos del sistema financiero, ¿no? Sin tanta historia, ¿no? Sin crear una sociedad de vehículos, sin seguir este protocolo, en fin, ¿no? Entonces, claro, la respuesta a esa pregunta es porque desde el punto de vista del análisis tradicional del riesgo de crédito, no existe patrimonio que sostenga el tamaño de deuda. ¿De acuerdo? Eso es un poco la lógica. No hay el respaldo patrimonial que haga sentir cómodo al acreedor para prestarle sin este protocolo. Y por eso es que es necesario, ¿de acuerdo? Todo este diseño que lo que hace es un financiamiento con un riesgo naturalmente mayor, porque eso es un riesgo naturalmente mayor, lo hace un riesgo digerible, lo hace posible, ¿no? Y ahí nuevamente es la respuesta, lo hace viable, lo hace esta palabra clave. Eso es, ¿de acuerdo? Entrémonos un poquito al protocolo, ¿no? A la técnica que hay que hacer aquí. Lo primero, ¿no? Sacar el negocio de la raíz, ¿no? Esto no puede nacer en el promotor es el de la idea, el que quiere hacer el negocio, el que quiere generar el margen, quiere hacer la utilidad, ¿de acuerdo?
Pero como el financiamiento no se puede estacionar en el balance del promotor, lo que hay que hacer es buscar, como dice la diapositiva, una unidad económica separada. ¿Qué es eso? Bueno, una persona jurídica, ¿de acuerdo? Una sociedad vehículo, una SPV, ¿no? No sé si están familiarizados, pero fundamentalmente es, no la SPV, la de Mercado de Valores, pero sí una sociedad vehículo, una sociedad que se regule por la Ley General de Sociedades, que de reciente creación, con un objeto social muy limitado, un objeto social fundamentalmente enfocado para esta operación, y con una serie de particularidades que lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, de plano, se sustenta nuevamente en la generación de flujo de caja futura y a través de una unidad económica separada, ¿de acuerdo? Listo. Ahí nuevamente empezamos a darle color al proyecto, ¿no? Fíjense, como yo me quiero apoyar en el flujo de caja generadora del proyecto, yo creo en la clínica, yo creo en que esta clínica va a ser exitosa y que va a tener la capacidad de pagar estos 100 millones de dólares. Estoy hablando una cifra al aire, ojo, no estoy hablando de exactamente del monto de financiamiento de esta clínica que mencioné. Claramente, un proyecto de esta naturaleza, un proyecto, vamos a, es que, a tu pregunta, discúlpame un segundo, como estoy con la presentación abierta, John, gracias por tu pregunta, interrúmpeme, mejor toma la palabra si puedes, porque como estoy con la diapositiva abierta, no leo, no se me dificulta leer tan rápido las preguntas. Pero John, a tu pregunta, John dice, pero bueno, mejor es abrir el accionariado en un mercado primario, me parece. Esto es deuda. Aquí no se busca abrir el accionariado, ¿de acuerdo? Aquí se busca financiamiento. No se busca socios, ¿de acuerdo? Uno puede decir, oye, acciones preferentes, sí, pero es una mecánica diferente. El proyecto en realidad es deuda, que uno puede levantar la deuda a través del mercado de capitales, sí, emitiendo bonos corporativos. Lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, al final de esta clase, vamos a ver, por ejemplo, que Odrebech con Olmos, el trasvase Olmos, hizo un proyecto perfectamente hecho, que gracias a Dios es proyecto y que va a tener, vamos a ver un poco cuáles han sido sus ventajas. Y Project y Olmos levantó el dinero no en el sistema financiero, sino en el mercado de capitales a través de bonos corporativos. Pero a ver, regresamos a eso, John, y si no te respondí, por favor me repreguntas. Nuevamente, me quiero apoyar en la generación de flujo de caja futura, ¿de acuerdo? Y yo solo no puedo compartir el flujo de caja. Eso es clave, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo que yo tengo que hacer es abstraerme de este mundo de aquí, el mundo que ven en pantalla, del mundo de los acreedores del cliente. Y vamos a cambiarle ya el nombre al cliente y vamos a llamarle promotor, ¿de acuerdo? Porque así se le llama, el promotor. Yo tengo que, si yo me quiero apoyar en el flujo de caja y estar solo en el flujo de caja, tengo que tener la seguridad que este mundo de acreedores pasados de este promotor y los futuros, porque ojo, el promotor, así como quiere hacer este proyecto, va a seguir haciendo sus negocios, va a seguir desarrollando su giro. Entonces, evidentemente, esta foto de acreedores es dinámica. Y por supuesto, estos acreedores, el día de mañana, si algo sale mal, perfectamente pueden buscar afectar el flujo. Flujo que termina siendo el pilar, ¿de acuerdo? Sobre la cual yo me voy a apoyar para el otorgamiento de crédito. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que busco. Entonces, ¿cómo consigo esto? Bueno, a través de una NewCo. ¿De acuerdo? Constituyo, ¿quién? El promotor. Constituye una NewCo y a esta empresa es la que se le da la nueva deuda. ¿De acuerdo? Esta es la que recibe el financiamiento. Y contra este financiamiento es esta compañía la que hace el proyecto. Entonces uno me dice, oye, pero Nelson, acabas de decir que el promotor es el que quiere generarse la rentabilidad de promotores. Sí, por supuesto. Y eso va a pasar. ¿Cómo? Ya no a través del negocio generado directamente con el cliente,
sino a través de una distribución de dividendos. Dividendos que se van a generar en ANIUCO y que van a terminar siendo percibidos o recibidos por el promotor. ¿De acuerdo? Eso es un poco la figura. Entonces, nueva compañía. Y claro, con esa nueva compañía, no hay forma que estos acreedores terminen afectando el flujo. No hay ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, ahí me aíslo. Ahora, si ustedes están un poco entendidos del fideicomiso de administración de flujos, alguien me puede decir, Nelson, pero ¿por qué el segundo cajón y el project? Y ¿por qué no usamos un fideicomiso de administración de flujos? ¿No? Al final, el fideicomiso de administración de flujos me permite aislar un flujo de caja presente o futuro, ¿de acuerdo? De terceros. Dentro de esos terceros, este mundo, ¿de acuerdo? Eso es. A ver, el project tiene tres grupos de beneficios, ¿de acuerdo? No tres únicos beneficios, son tres grupos, yo los agrupo, ¿de acuerdo? El primer beneficio es el que te da un fideicomiso de administración de flujo, que es aislar un derecho de crédito, aislar un flujo de terceros, ¿de acuerdo? Sí, y yo creo que el fideicomiso sí es una herramienta muy útil que permite perfectamente aislar el flujo. Ese es el primer grupo de beneficios. Pues hay varios, ¿de acuerdo? Dentro de ese grupo. Otro grupo es, oye, no solo es esto. Si yo le presto esta deuda, ¿de acuerdo? Esta deuda al promotor, esta deuda la estaciono aquí, en este pasivo, la incorporo, este pasivo lo que termina siendo el patrimonio no se va a mover. Entonces, el tamaño del patrimonio, el tamaño del pasivo lo que va a hacer es agrandarse, ¿no? ¿Y qué pasa? Nuevamente, lo que hay es un problema de ratios de endeudamiento. Hay un problema de la capacidad de generación, de capacidad de obtención de crédito del cliente hoy llamado promotor. Sí, sin duda. Va a terminar siendo una empresa muy endeudada que no va a tener capacidad, los bancos no le van a poder prestar un centavo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es, les adelanto un poco, lo que se llama el beneficio del financiamiento fuera de balance. ¿Qué significa eso? Que realmente el promotor está recibiendo el financiamiento, no en su balance, sino en el balance de la sociedad vehículo. Pero realmente es él el que está recibiendo el financiamiento porque él es el que va a recibir los frutos de esa actividad económica que pretende desarrollar, ¿no? Entonces, ese es otro grupo. No compromete el patrimonio del promotor respecto a su capacidad de endeudamiento, no afecta ratios, etcétera, el grado de propiedad no se altera, en fin, es una serie de ventajas. Dentro de esas ventajas es, y también se los adelanto, en el proyecto, el propio promotor no quiere responder por el 100% de la deuda. Ojo, el promotor va y dice, oye, esto es un proyecto. ¿Y eso qué significa? Que estoy dispuesto a seguir todo este protocolo de financiamiento, estoy dispuesto incluso a pagar una tasa mayor, pero yo no quiero quebrar si es que este negocio no funciona, ¿de acuerdo? Este negocio termina siendo un negocio y se va a desarrollar de esta forma, y por eso que es raro, es muy raro, no es imposible, pero es raro, porque justamente no cumple uno de los propósitos, que el promotor sea un fiador solidario del 100% de la deuda del proyecto. Es muy raro, ¿no? Entonces, por ahí, eso es otra particularidad del segundo grupo de beneficios. Y el tercer grupo de beneficios es que le permite al acreedor, a los bancos, que los acreedores del proyecto, en determinadas circunstancias, tomar control político de la sociedad vehículo y a través del control político de la sociedad vehículo, tomar control operativo del negocio. Me explico. Si yo estaciono la deuda en el promotor, ¿de acuerdo? El promotor va a seguir haciendo su negocio, etcétera, y el negocio funciona, pero el promotor termina entrando en rebeldía, ¿de acuerdo? Esto es el rebelde, no nos paga. Y claro, ¿cómo le quito el negocio? ¿Cómo me hago del hotel? ¿Cómo me hago del centro comercial? ¿Cómo me hago de la clínica? Sabiendo que la clínica es lo que yo financié y sabiendo que la clínica es por lo cual, en lo que yo creí,
No hay forma, ¿de acuerdo? En cambio, si la clínica está aquí, ¿de acuerdo? En una sociedad nueva, una sociedad virgen, como digo yo, con un objeto social muy restringido, y las acciones de esa sociedad evidentemente están aquí, ¿no? Acciones de inversión. Esas acciones, yo puedo hacer un fideicomiso de garantía o una garantía mobiliaria sobre acciones, en realidad es lo mismo. Y sobre estas acciones, si mañana más tarde este señor entra en rebeldía, yo lo que hago es ejecuto mis acciones y tomo control político, le transfiero a través de una venta con representantes, ley de garantías mobiliarias o a través del propio fideicomiso. Esas acciones se las transfiero a otra empresa, a una empresa de confianza, a una empresa vinculada seguramente al acreedor, y con eso tomo control político del directorio, de la junta, de la NUCO, y tomo control del negocio. Tomo control operativo del negocio. Eso es un poco la gran virtud. Ese es el tercer grupo de beneficios que me da el proyecto. A ver, y por eso, evidentemente, tengo que aislar, esto es clave, aislar las acciones de la NUCO, que son estas, ¿no? Este es el capital social, que está aquí, y que como cualquier activo del promotor, estos acreedores terminan pudiendo afectarlo como un embargo o cualquier otra afectación. ¿De acuerdo? Eso es un poco la lógica. Entonces, fíjense, protocolo, ¿no? Aíslo el negocio, no lo hago en el balance del promotor, lo saco, creo una sociedad vehículo, esta sociedad vehículo recibe los financiamientos y es la sociedad vehículo que se va a desarrollar, que va a desarrollar el negocio. Un ejemplo sencillo, Trasvase Olmos, ¿de acuerdo? Trasvase Olmos se requirió 180 millones. 180 millones para hacer este túnel. Si conocen el proyecto de infraestructura, es un túnel de 21 kilómetros que sirve para trasvasar agua de una zona, vamos, de un valle a tierras eriazas en el distrito de Olmos, vamos, para efectos de utilizar, de la creación de tierras fértiles, ¿no? Es un poco la lógica, es el proyecto. Y abajo, ¿no? El gobierno regional de Lambayeque paga por metro cúbico de agua que pasa, ya está. Entonces, para hacer este proyecto, un proyecto evidentemente de ingeniería muy complejo, se licitó y el Odebrecht gana la licitación. Se requería el financiamiento y se emitieron bonos corporativos. Odebrecht, el balance de Odebrecht, pues el Odebrecht grandote, ¿no? El Odebrecht que el mundo se hincaba, ¿no? No el Odebrecht hoy complicado con todos estos problemas. Igual, ese Odebrecht tampoco tenía el balance para aguantar esa deuda. Bueno, no tenía, era mucho dinero. Entonces, nuevamente, se hace el protocolo. Se constituye esta sociedad vehículo, en este caso se llama concesionaria Trasvase Olmos, y esta es la sociedad que recibe la deuda, y esta es la sociedad que se relaciona con los financistas, las aseguradoras, las constructoras y los clientes. Que en este caso es uno solo, que es el gobierno regional de Lambayeque, que es el que paga por el agua que discurre por el túnel o que cae por el túnel. ¿De acuerdo? Algunas definiciones. No hay garantías tradicionales, no hay capacidad de la compañía, no tiene la capacidad para otorgar garantías por ese monto. Y nuevamente, se sostiene la capacidad generadora del flujo de caja. Operación fuera de balance, lo dicho, eso es fundamental, eso es lo que te da estos beneficios financieros, ¿de acuerdo? De los ratios financieros. Fíjense, se realiza en cabeza de una persona jurídica con fines específicos. Hay que, repito, meterle mano al objeto social y restringir el objeto social para efectos que solo sirva para esta operación, ¿de acuerdo? Cuando uno entra a un financiamiento de riesgo tradicional ordinario, ¿qué ocurre? Yo le doy la plata al promotor, vamos a usar el mismo nombre, el promotor voltea y contrata a quien corresponda. Porque mi riesgo es el promotor, ¿de acuerdo? Porque he analizado y me he apoyado en el análisis de riesgo patrimonial.
esta compañía sí tiene patrimonio para responderme por este tamaño de deuda. Ya está, me quedo tranquilo. Entonces no tengo que vincularme con terceros. El project no. Como en el project no hay patrimonio que respalda este tamaño de deuda, lo que hay que hacer es tratar de distribuir los riesgos, ¿de acuerdo? Y como acreedor, vincularnos con todos los frentes posibles. Eso es un poco la lógica. Y ahí es donde, fíjense, pongo yo los promotores, bueno, esos son los contratos, el financista se trata de relacionar con todos los posibles frentes para generar el flujo. Partes de un project, el sponsor, el promotor, lo acabo de mencionar, ¿no? Es el que identifica y desarrolla el proyecto, y es que evidentemente va a perseguir las utilidades, esa es su finalidad, ¿no? Luego está la sociedad vehículo, esta sociedad que yo creo, y hemos hablado largo sobre esto, es nuevamente objeto único, específico y restringido, y claro, aísla los riesgos, ¿no? Y el capital social termina siendo el aporte de los accionistas, que es un aporte menor respecto a todo el financiamiento que se requiere para hacer el proyecto. ¿Cuál es el monto del aporte en la sociedad de vehículo? Lo va a determinar cuáles son los gastos necesarios de sufragar en la etapa preoperativa, que vamos a ver ahorita, que es la etapa de negociación de documentos, de perfilamiento del riesgo, etc. Entonces, la sociedad de vehículo. Luego tenemos al operador. Fíjense que la sociedad de vehículo no necesariamente es el operador. La sociedad de vehículo es el vehículo legal. Esto es un cascarón. No, esto no es un promotor 2. Normalmente la sociedad de vehículo, cuando se termine de pagar el financiamiento, es absorbida por el promotor. Porque la idea no es que la sociedad de vehículo sea pues, una empresa grande. No tiene sentido. Solamente esto es parte de la estructura de financiamiento. El operador, que es quien va a operar el negocio. Recuerden, yo lo que busco es el flujo de caja. Y si busco el flujo de caja, tengo que buscar que ese flujo sea real, que exista. Entonces, imaginémonos que yo soy, ustedes, no, da igual, son millonarios y deciden meterse, incursionar en el mundo de Fórmula 1. Entonces deciden meterle 200 millones de dólares, da igual, o 500, da igual el mundo, a un Fórmula 1, ¿no? Entonces traen ingenieros de Alemania, en fin, yo tengo una cantidad de dinero, y tienen un super fórmula, ¿no? Ahí está el super fórmula. Claro, la lógica de entrar a la Fórmula 1 es ganar plata a través de la publicidad, ¿no? Eso es un poco lo que se persigue. Crear marca, ¿no? O fomentar la marca existente. Pero claro, el meterle los 500 millones de dólares no les asegura el éxito, porque la marca, la publicidad, no se la lleva el que tiene el carro de 500 millones, se la lleva quien gana la carrera. Entonces, es exactamente lo mismo en el proyecto. Ustedes van a poner los 500 millones a través del financiamiento, ¿verdad? Pero lo que necesitan es al mejor piloto de Fórmula 1, al mejor piloto. Esa es un poco la lógica del operador. Y ahí es donde, por ejemplo, se tiene sí o sí que buscar experiencia acreditada. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, un centro comercial, ¿no? Ramblas es un centro comercial del grupo Breca, es un centro comercial conocido, está en la aviación con Jaime Prado, en el centro Lima, en fin. Claro, se financia vía Project en el momento cero. Y el acreedor, claro, el acreedor dice, oye, pero ustedes, sí, tienen pues, absoluta credibilidad como mineros, como, en fin, como banqueros incluso, pero de centros comerciales, ¿qué saben, no? Entonces, claro, ahí dicen, no, tranquilo, el operador del centro comercial va a ser el mejor piloto de Fórmula 1 de ese momento, ¿no? Y por eso es que Rama, por ejemplo, contrata a Megaplaza como operador, me parece que fueron 5 años, los primeros 5 años de operación, ¿no? Entonces, claro, nuevamente, han invertido en el Fórmula, pero necesitan el piloto, ¿verdad? Y eso es. Entonces, y el contrato de operación termina siendo el contrato que vincula no solo a la sociedad vehículo, que es, repito, quien hace el proyecto y quien finalmente va a estar seguida, vamos, por el promotor,
sino también vincula al banco. El banco, el financista, interviene en el contrato de operación para que justamente el operador responda ante él. Un poco esa es la lógica. Y finalmente, los clientes, que son los que generan el flujo. En un centro comercial, por ejemplo, los clientes son las tiendas ancas, pues Saga, Ripley, Oeso, etcétera, son las tiendas ancas. Y los inversionistas o los bonistas y los prestamistas, ¿no? Eso es un poco esas son todas las partes en el. Ventajas, creo que ya las he ido mencionando, ¿no? Compenetra distintos intereses de un solo fin, sinergia positiva respecto al éxito, mirando el proyecto, ¿no? Hace viable un proyecto que desde el punto de vista de análisis de riesgo patrimonial no sería viable. Desde el punto de vista del promotor, repito, no afecta su patrimonio. Esto es financiamiento fuera de balance, ya lo he dicho. No distrae recursos y, por supuesto, hay una reducción de carga financiera de los promotores. Del financista, también creo que ya lo hemos dicho, distribución y diversificación de riesgo. Hay una gestión directa y muy cercana del proyecto en todas sus etapas. Ahorita vamos a mencionar las etapas. Hay un mayor margen financiero, fíjense, en el proyecto. Al banco le dicen, oye, ¿sabes qué, señor? Yo quiero que usted se ponga esta camiseta. Y la camiseta dice, por un lado, acreedor. ¿De acuerdo? Aquí, en este lado de la mesa, de la acreedor. Y en este lado dice inversionista. ¿Cómo es eso? Es que en el project, fíjense, como no hay patrimonio que respalda, ¿tá? Como el promotor en realidad no tiene capacidad de respaldo o no quiere respaldar, ciertamente, lo que le está pidiendo al banco es que asuma un riesgo mayor, un riesgo diferente. Le están pidiendo al banco, oye, yo quiero que tú asumas el riesgo. Y claro, la diferencia, si tú te pones a pensar cuál es la diferencia entre un inversionista y un acreedor, el inversionista sabe que cuando invierte su plata y el proyecto no fue exitoso, pierde todo, ¿de acuerdo? No tiene derecho de cobro. El acreedor, por el contrario, si el proyecto no fue exitoso, igual va a buscar cobrar. Va a cobrar nuevamente ejecutando al promotor, va a cobrar ejecutando a los avalistas, a los fiadores, etc. Esa es la diferencia entre un acreedor y un inversionista. Y aquí, en el proyecto, el banco como que asume casi riesgo cuasi inversionista. Sin serlo, porque el inversionista evidentemente está entrando al capital, ¿no? O en fin. Pero aquí el banco no, el banco es un acreedor, esto está registrado en un pasivo, etcétera, pero sí, tiene clarísimo que si no funciona la actividad, en realidad no cobra. A cambio de eso, es mayor margen financiero. Ese es un poco el caramelo de los bancos para entrar en este negocio. Y las desventajas, todo tiene su desventaja en la vida. El tiempo de estructuración, por supuesto, es mucho más extenso, ¿no?, que un otorgamiento de un crédito ordinario. La estructuración es más costosa, hay que pagar pues, especialistas, hay que pagar evaluadores del flujo, en fin, varias, dependiendo del proyecto, ¿no? Hay una complejidad en predecir en el muy largo plazo, porque claro, esto sí es largo plazo. Entonces los bancos también no nos sentimos muy cómodos pues hablando de un financiamiento corporativo más de 7, 10 años, ¿no? Ahí ya eso. Y claro, el proyecto es un proyecto que normalmente pues uno va a 20 años y no tiene problema, ¿no? Eso es un poco la lógica. Costo financiero más elevado, ya lo sé, ¿no? Y sí, hay cierta complejidad, sin duda, en la negociación de los contratos. Aquí un paralelo, ¿no? Rápidamente, entre el proyecto y el financiamiento ordinario, los dos cajones que les menciono. El proyecto, fíjense, basado en la generación de flujo de caja, el financiamiento ordinario basado en el riesgo patrimonial. Due diligence del proyecto, a mí me interesa el proyecto, porque el proyecto es lo que me va a pagar. No me interesa hacer una debida diligencia del promotor. El promotor posiblemente respalde, y si eso, el 10-15% de la deuda. Por el otro lado, en el financiamiento bancario, claro, yo hago un análisis de estado financiero integral del promotor, ¿de acuerdo? Porque yo me estoy apoyando en el riesgo tradicional patrimonial. Garantías específicas, en el caso del PROI, de garantía genérica patrimonial,
En el caso del project hay una asignación de riesgos, hay que, se busca distribuir un poco los riesgos. Y en el caso del financiamiento ordinario, no. Yo le presto al promotor y el promotor ya verá qué hace con la plata. ¿Sí? Esto ya lo comenté. A ver, etapas, ¿ya? Estoy, ya que tenemos un tiempo reducido, estoy un poco haciendo un zoom de los temas más relevantes. Primero, esto hay que, como se dice en el argot financiero, vestir a la muñeca, ¿no? ¿Qué significa esto? Claro, al banco le estás diciendo que se ponga una camiseta diferente, ¿de acuerdo? Y por eso hay que vestir muy bien, ¿de acuerdo? El proyecto, hay que venderlo, ¿de acuerdo? Y claro, lo primero, ¿no? Hay que tocar la puerta, sin duda, a un banco solvente, con un patrimonio relevante. No todos los bancos hacen project en el sistema, no todos los bancos hacen project. De hecho, todos los grandes hacen project con áreas de finanzas corporativas muy estructuradas, que tienen la capacidad de, evidentemente, agarrar este riesgo naturalmente mayor y moldearlo de forma tal que el riesgo sea apetecible y que sean, pues, evidentemente, llevados a cabo a través de este, repito, protocolo de financiamiento. Un estudio de factibilidad financiera, por supuesto, yo voy a entrar a financiar un peaje, imagínense, ¿no? Yo voy a entrar a un proyecto de infraestructura que tiene un par de peajes. Claro, tengo que hacer un análisis de cuál es el flujo, hay que estimar el flujo de caja del proyecto. No es sencillo, ¿de acuerdo? Es que hay cierta ciencia. Flujo de caja proyectado, análisis de sensibilidad, presupuesto de capital, esto ya es un tema más de análisis. Luego se hace el proyecto, se negocia con los bancos en casos que se vaya a sindicalizar el crédito, ¿no? Intervienen varios bancos acreedores. Se negocia con terceros que pueden estar involucrados, llámese fiduciarios, llámese proveedores, en fin, estratégicos, bueno, tiendas ancla, en fin, hay que, dependiendo del giro, ¿no? Y luego, finalmente, fíjense, esto es, nuevamente, estoy vistiendo la muñeca, estoy diseñando y estoy postulando el proyecto. Ya terminado eso, claro, ya tengo el banco, ya tengo la conversación, ahí creo el vehículo independiente y entro a la fase de desarrollo. Y dentro de la fase de desarrollo hay tres etapas, ¿de acuerdo? La etapa preoperativa, que es la etapa en la cual el banco no ha desembolsado un centavo, y lo que hay es, se está agarrando la plastilina, como digo yo siempre, y empezar a diseñar la operación, ¿no? Se están negociando los contratos, en fin, eso es. Y ahí es donde se negocia, se cierra, se aísla las acciones de la sociedad vehículo, se constituye un fideicomiso si es que hay que constituirlo, en fin. Lo que tenemos es la maqueta lista, ¿no? Eso es lo que tenemos. Luego entramos a la etapa de construcción, donde ya pasamos a la ejecución, pasamos al desarrollo real del proyecto y empiezan los desembolsos, ¿de acuerdo? Estos desembolsos terminan siendo, claro, elevando el riesgo, porque aún no hay, pues, ni siquiera vistas de, imagínense un centro comercial. Claro, puede durar 2 años, 3 años para que el centro comercial inaugure, ¿no? Entonces, ahí el riesgo se dispara, estamos desembolsando sin un flujo de caja cierto, y por supuesto ahí hay clave, ¿no? Imagínense, esto se va a financiar sobre estamos hablando de un centro comercial, y se va a desarrollar sobre un terreno del promotor. Claro, no tiene sentido que el terreno esté a nombre del promotor. Porque al final, vía afectación del terreno, me afectan el proyecto. Entonces, claro, hay que aislar los bienes sobre los cuales se desarrolla el proyecto. Es un poco la lógica. Esta es la etapa de construcción, y termina siendo la etapa de operación, la última, donde ya es una realidad el proyecto, y lo que hay que hacer es operarlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Y, por supuesto, ahí entra a tallar el operador, el contrato con la operación, el flujo de caja y todos los estimados. ¿Bueno? Eso es. Esta es una matriz muy sencilla de riesgos asociados al project, y lo que he tratado de hacer es meter todos, ¿de acuerdo? Porque hay proyectos privados donde el Estado no interviene, y hay proyectos que tienen vinculación con el Estado a través de una concesión, ¿no? De infraestructura normalmente.
Entonces, fíjense, en esta matriz los riesgos están asociados, están partidos, ¿no? Los riesgos vinculados al país, riesgo país, estoy hablando de riesgo legal, materializado en qué, en una falta de claridad normativa, algún cambio de reglas de juego, etc. Riesgo político y económico, hoy día evidentemente tenemos pues el riesgo político por las nubes, hoy día leía en creo que en alguna noticia que nos había bajado la perspectiva de calificación en el Perú, lo que es una pésima noticia, una más de las que ya estamos acostumbrados a recibir en nuestro país, de estable, perspectiva estable a negativa, ¿no? Eso es complicado. Entonces eso es riesgo económico, ¿no? Inestabilidad, conflicto social, bueno, un poco creo que todos tenemos clarísimo qué es eso. Luego los riesgos asociados al proyecto, ya no es al Estado, al país, ya es asociado al proyecto. Dentro de los riesgos asociados al proyecto, claro, la construcción y elaboración, por ejemplo, un ejemplo, Olmos, ¿no? Olmos era 21 kilómetros de túnel, ¿no? Imagínense, claro, y cómo uno testa la dificultad de hacer un túnel de 21 kilómetros, ¿no? En un cerro, ¿no? No se puede, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿qué pasó en el camino? Metieron la maquinita esta, ¿no? La máquina esta que va haciendo el hueco, el túnel. Y en el kilómetro X, de repente, ¡pum! ¿No? Chocó, no avanzaba. ¿Qué pasó? No se encontraron kriptonita, ¿no? Entonces, claro, la rudeza de la piedra en ese ejemplo era tal que era diferente a las que habían proyectado. Y por eso el cálculo de deuda que se había asociado por el costo de la obra terminó corto. Y ahí, por ejemplo, esto es un riesgo del proyecto constructivo, ¿no? ¿Cómo se resolvió? Con un arbitraje. Fue un arbitraje y finalmente el arbitraje determinó a través de un peritaje cuál es el mayor costo que había que incorporar a la estructura de deuda y por ende el mayor plazo o alguna forma de compensación de eso a través del Estado. Riesgos transversales a la vida del proyecto y los riesgos ordenados a la operación, ¿no? Eso es una matriz de riesgos sencilla. Riesgos políticos, bueno, aquí creo que todos estamos claros, los riesgos que hay, los riesgos políticos, confiscación, expropiación, en fin, todo lo que vemos y por ejemplo, el riesgo político en el Perú, para no poner a Maduro en la imagen, ¿no? El Congreso parando el cobro de los peajes, ¿no? A través de una norma, evidentemente, con una serie de... Ángel, uy, se me fue Ángel. ¿Ves? Ese es el problema de la pregunta. Lo leo al final. Yanina me ayudará a leerlo. Bueno, el Congreso, pues, esta norma populista, ¿no? Que suspendió la ejecución del cobro de los peajes por COVID, ¿no? Entonces, claro, al final eso es riesgo político, ¿no? Y terminas esto llevando al Perú al CIADI y finalmente incluso el TC declarando inconstitucional la norma, ¿no? ¿Cómo uno se protege de los riesgos políticos? Hay algunas formas, tácticas y contratos. Un sindicato de bancos incorporando, pues, a bancos relevantes, incorporando organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, ¿no? Imagínense una fianza del BID o una fianza a la CAF, a la estructura de deuda. Esto, pues, nos da un poder de negociación frente al Estado diferente, ¿no? A tener solo, pues, el rol de acreedor de un banco del sistema, ¿no? Eso es lo que normalmente se suele hacer. Se comparte la ya sea, en realidad entran como garantes a través de una fianza en un porcentaje de la obligación, muy pequeño, pero al final lo que no buscas, no realmente cuando uno traes a la CAF o al BID o al Banco Mundial, cuando lo traes a la mesa, realmente no buscas bajar tu riesgo de crédito, lo que buscas realmente es tener un amortiguador al riesgo político y por eso estás dispuesto a pagar una comisión. Cláusulas de arbitraje, el CIADI es un ejemplo, ¿no? El CIADI tú puedes llevarle al Perú a discutir alguna afectación efectuada, no por el gobierno peruano,
sino efectuado por cualquier entidad pública nacional. O sea, no sé, la municipalidad de Porropón afectó un contrato con el Estado y, claro, el Estado es el que va a responder, ¿no? Hay convenios, esto lo voy a pasar, hay convenios específicos de protección de inversiones americanas. Hay pólizas de seguro que cubren riesgos políticos, el MIGA, que es una agencia del Banco Mundial, que normalmente se ha usado con alguna regularidad. Con esto termino, un ejemplo de Olmos. Yo les hablaba, disculpen que haya estado corriendo rápido, pero me dijeron una hora y estoy tratando de cumplir. Yo les hablaba un poco de los beneficios, ¿no? Los beneficios del proyecto. Claro, imaginémonos que Olmos, ¿no? Olmos, se buscó levantar, ¿cuál es el monto? 100 millones de dólares en esta estructura para hacer este túnel. El plazo era de la concesión entre 25 años, incorporando 4 años de etapa constructiva, ¿recuerdan esas etapas? La modalidad de contrato es take or pay, que significa eso, que el gobierno regional, el cliente, el gobierno regional de Lambayeque, que paga X dólares por metro cúbico de agua que pasa, y se estima, y se estimó correctamente, que se iba a generar 27 millones de dólares al año en flujo de caja por el agua que discurre por el túnel. Entonces nosotros tenemos, este es el flujo de caja futuro, sobre el cual nos vamos a apoyar para efectos de la obtención del financiamiento, en este caso del mercado de capital. Bueno, a ver, ustedes han visto lo que ha pasado con Odebrecht en el Perú, bueno, y en el mundo, ¿no? Pero hablemos del Perú. Odebrecht está inmerso en un problema gigantesco de corrupción. Claro, es la ley de Murphy, ¿no? La tormenta perfecta, ¿no? Todo le ha pasado mal y a la vez, sin duda buscándoselo, no estoy pretendiendo poner a Odebrecht de víctima, en absoluto. Pero bueno, claro, la tormenta perfecta, ¿no? Metidos en innumerables problemas, y claro, imagínense, una deuda, la capacidad de repago de una deuda de una empresa que está metida en este tipo de problemas, ¿no? Pero fíjense, esto es junio del 2020, o sea, pandemia, etcétera. Ya está. ¿Escuchan, no? Sí, ¿no? Hablo por el celular y me conecto por dos equipos adicionales, pero la mejor red siempre es la del celular, entonces a veces no hay cómo evitar que entren llamadas por WhatsApp. A ver, entonces, claro, pandemia y todo esto, y claro, por supuesto, debería en un financiamiento ordinario tener un problema gigante, ¿no? Imagínense bonos de Odebrecht con esta situación. Pero aquí, fíjense, junio del 2020, la calificación de la deuda, la calificación del bono, en un proyecto, claramente, triple A. O sea, aquí tenemos un promotor completamente complicado, ¿ya? Con una incertidumbre de su viabilidad futura, en el Perú al menos, ¿de acuerdo? Su capacidad de endeudamiento con el Estado, en fin, una situación compleja. Y por otro lado, una deuda con triple A, con la mejor calificación que se puede emitir en el mercado peruano sobre instrumentos de deuda, sobre instrumentos de deuda. Apoyo, le ratifica la calificación de triple A y fundamentalmente amparados en qué? Nuevamente, flujos de caja predecibles y estables, ese flujo de caja de 27 millones que hablábamos al principio, garantía financiera soberana. Incluso, o sea, hay un aval del Estado peruano, el Estado peruano es un mejorador de la deuda, incluso frente a la capacidad anticipada de la concesión por culpa, su riesgo ya evidentemente a tope, bajo riesgo operativo, ya construyeron el túnel, que pase algo con el túnel es poco probable, es casi como un metro, ¿no? Oye, ya tienes el metro, el tren va y viene, que pase algo con el metro es poco probable, ¿no? Estructura sólida y flexibilidad financiera. Y eso es.
Disculpen que he corrido, pero bueno, he tratado de, son las 7:55, entonces he hecho casi en faltando casi una hora. Y bueno, ahora sí, a disposición para lo que, para las preguntas. Había una pregunta que no logré leer. A ver, este instrumento, Ángel, gracias por la pregunta. Este interesante instrumento de financiamiento de proyectos que se vincula generalmente a grandes proyectos y grandes empresas, ¿podría adecuarse a proyectos de MIPYMES que tengan buenas iniciativas? A ver, Ángel, es una muy buena pregunta. Miren, todos asociamos el PROYER a proyectos, pues, millonarios, ¿no? Pero si se fijan, el PROYER no lo hace PROYER un financiamiento de 100 millones, ni de 30. Lo hace PROYER el protocolo de financiamiento, porque realmente los valores terminan siendo subjetivos. O sea, posiblemente para una empresa como, no sé, Alicor, un financiamiento de 40 millones termine siendo grande, un financiamiento corporativo grande, pero para una empresa ABC, un financiamiento de 2 millones de dólares termina siendo también muy grande. Y para, desde el punto de vista del riesgo patrimonial de ambos, la distorsión, estos cuadrados, y por eso es que en la primera lámina no quise poner montos, ¿no? Para no segmentarnos a un número. Sencillamente quise poner una distorsión entre el patrimonio de una compañía y la deuda que esté asociada. Entonces, Ángela, tu respuesta, el protocolo tú lo puedes diseñar para cualquier tipo de financiamiento. Claro, comprenderás que el proyecto no se conoce mucho, no se hace mucho, pero se puede diseñar perfectamente, es cuestión de meterse, ¿no? No sé si te respondí, pero eso es. No se segmenten porque no, esto es para grandes corporaciones. No necesariamente. Lo que lo hace PROYER es la técnica, es una técnica de financiamiento, es sacarle la deuda a una sociedad de vehículos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado. No sé si hay otra pregunta. Encantado, y si no, le daríamos pase a Yanina. A ver, John, aquí hay otra pregunta de John. ¿Se contacta con Banco de Desarrollo? ¿Lo hace el banco? Sí, John, a ver, el banco estructura, o sea, tú le tocas la puerta a un banco que hace proyecto, el banco lo analiza y va a buscar su mejorador. No, el cliente no lo hace, el promotor no lo hace. Los bancos de desarrollo es el propio, y las áreas de finanzas corporativas pues tienen el teléfono, el anexo de las áreas de finanzas corporativas están, porque claro, la CAF y el BIP, en fin, estos multinacionales, estos bancos de desarrollo que mencionas, John, están interesados en hacer negocios en el Perú. Ellos saben que lo que buscan es financiar proyectos de infraestructura, esa es su finalidad. O participar como garante, ser viable, ¿no? Para eso, ese es su objeto, ¿no? Y claro, por supuesto, la cuna donde se gesta la intervención son los bancos locales. A ver, los bancos de desarrollo, sí, posiblemente tienen mejores fondeos, pero es difícil que un banco de desarrollo te financie el 100% o esté interesado en financiar el 100%. Normalmente los bancos de desarrollo entran con una fianza o entran con un financiamiento, sí, pero la mayoría de veces entra un banco comercial, un banco local, apoyado o compartido por un banco de desarrollo. A ver, Ángel, otra buena pregunta. ¿Regulación específica sobre PROYER? No hay. Y en el mundo no hay. ¿Ah? No hay regulación sobre PROYER. Lo que hay de regulación es lo que dice Basilea 3, que
que no está, que no se aplica en el Perú aún. El Perú todavía no tiene, al menos eso de Basilea 3 en la mesa, no se está aplicando. Pero Basilea 3 lo que establece es, al entender, al ver el project como un instrumento de financiamiento, sin duda, con mayor riesgo, y por eso se cobra una mayor tasa, eso no hay ninguna duda. Basilea 3 lo que dice es que los bancos que hagan project deberían tener un requerimiento de capital regulatorio, ¿no? El patrimonio efectivo, no sé si están familiarizados con esa figura, no es la idea de esta clase, pero deberían tener un requerimiento de patrimonio de capital regulatorio mayor que un requerimiento ordinario, ¿no? En el Perú, la ley de bancos le dice específicamente que el régimen general es que todo activo ponderado por riesgo debería tener 10% de patrimonio efectivo. Luego debe tener respaldo 10% de patrimonio efectivo. Un poco la Basilea 3 lo que dice que en el caso del proyecto, ese 10% debería ser un poco mayor, ¿no? Esto genera una crítica, no en el Perú, porque en el Perú, no, repito, no está vigente esa parte de Basilea 3, pero, por ejemplo, en legislaciones como con la colombiana, sí, genera una crítica. ¿Y por qué? Porque, claro, dicen, oye, Colombia es un país, y sin duda sería Perú, es un país que tiene tiene pues una brecha de infraestructura importante, ¿no? Y si tiene una brecha de infraestructura importante, mal debería ser la regulación hacer más costoso desde el punto de vista de capital regulatorio que los bancos intervengan financiando a través de un proyecto, ¿no? Es un desincentivo y eso evidentemente no es no es la mejor alternativa, pero bueno, eso es, espero, Ángel, haberte respondido. La sociedad vehículo es la que hace todo el proyecto, todo, ¿de acuerdo? El promotor solamente es el accionista de la sociedad vehículo, no hay nada más, y puede ser un accionista, un aval, un fiador, en realidad, más que un aval. Pero sí, todo, la sociedad vehículo es el que hace el proyecto, el que se desarrolla con... Imagínate que es un centro comercial, la sociedad vehículo es la que va a tener en su balance el terreno del centro comercial, la que va a firmar los contratos primero de construcción con el constructor, va a firmar los contratos con las tiendas ancla, etcétera, y por supuesto es la que va a asumir el pago de los impuestos. Profesor, sí. Profesor Nelson, muchísimas gracias por la superclase, la verdad, hemos aprendido todos, creo que no hay duda. Quisiera darle unos espacios finales para que pueda hablarle a los chicos, a los que le están oyendo, lo están viendo, y nada, y despedirse y poder, bueno, terminar acá la clase para ya continuar con el resto de la presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. De nada, Yanina, gracias a ustedes por la invitación, en realidad gracias a ti, gracias a Bruno, que entiendo se ha conectado. Yo con mucho gusto, a ver, yo hablarles un poco de la maestría, ¿no? Sin duda, creo que es la alternativa en el mercado si hablamos de un interés en profundizar aspectos regulatorios, aspectos financieros, aspectos bancarios, ¿no? Es la maestría especializada en el rubro. Yo, por lo menos para hablar de mi curso, ¿no? Yo tengo el gusto de enseñar contratos y operaciones bancarias. Y claro, vemos todos los tipos de financiamiento. Uno de ellos es el project, ¿no? Pero vemos el leasing, vemos, en fin, todos los tipos de financiamiento que se dan en la banca. Y nada, invitarlos, si tienen interés, evidentemente, me pueden contactar al correo, etcétera, no tengo ningún problema, muchísimo gusto, si tienen alguna duda sobre la maestría, sobre el curso, sobre lo que pueda sumarles, yo con mucho gusto lo hago, ¿no? Y agradecerles su tiempo, ojalá que haya sido de provecho de todos, entender un poco más estos temas. Las disculpas si es que he entrado en algunos temas financieros pero bueno, esto es un poco un resumen de algo que se toca pues evidentemente con algo mayor, con algo más de tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Entonces ahora ya le damos paso a
otro profesor también de nuestra maestría, el método, nuestro profesor metodólogo, que es Bruno de Benedetti. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Hola, Nelson. Muchas gracias por la presentación. Hola, Yanina. No, gracias a ti por la invitación. Y si te parece, yo me has dejado mal con mi biblioteca. Voy a buscar una nueva imagen de... Pero nada, me retiro, los dejo en la clase y agradecerles nuevamente por su invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Nelson, y estamos en contacto. Nos vemos. Gracias a ti. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ok. Bueno, hemos escuchado la clase de Nelson. Es una clase modelo que es una muestra de cómo funcionan nuestros cursos en la maestría. Nelson es un excelente profesor de la casa y hemos querido presentarles un ejemplo de cómo es la experiencia académica de un alumno dentro de un curso, ¿no? Yo quiero contarles rápidamente en qué consiste el proceso académico de la maestría. Como bien señala Yanina, yo soy el profesor de los cursos de investigación y una de mis tareas es encargarme de que los alumnos de que ingresan a la maestría terminen oportunamente sus trabajos de investigación para ser magíster. Esta maestría es una maestría profesional, es decir, es una maestría donde se aprende derecho desde un enfoque profesionalizante. Existen en el Perú regulatoriamente dos tipos de maestrías, las profesionalizantes y las de investigación. En las de investigación, la gran masa de créditos de la malla curricular está orientada a cursos de investigación, cursos de metodología estrictamente. Una maestría profesional tiene una fuerte orientación a los cursos profesionalizantes, ¿no? Y en nuestra maestría tenemos dos pilares fundamentales como ejes académicos. Está el pilar de regulación bancaria y de regulación de mercado de capitales. Y de modo complementario, también tenemos una fuerte aproximación regulatoria al submercado de FPs y al submercado de seguros. Entonces, el enfoque de la maestría es un enfoque jurídico, regulatorio y también de gestión, principalmente en lo concerniente a las líneas de banca y de mercado de capitales. Entonces, ustedes como potenciales, seguramente tienen ustedes experiencia en el sector, pero las personas que estudian la maestría y los potenciales postulantes tienen que saber bien que nosotros buscamos especializarlos en una perspectiva regulatoria, pero con un fuerte enfoque profesional. Nelson, por ejemplo, tiene un cargo en un banco, ¿no? Y los profesores tienen ese perfil mixto. Si bien es cierto, la mirada es regulatoria y jurídica y de gestión, tenemos profesores que buscan satisfacer el enfoque privatista y también tenemos profesores que tienen una mirada más pública, ¿no? Que vienen de los reguladores. Y en ese equilibrio docente es que los alumnos también sacan a relucir sus propias experiencias académicas y profesionales. Algo de lo que estamos muy orgullosos nosotros es el perfil de los alumnos, ¿no? Tenemos alumnos que vienen de los bancos, que vienen de las agencias reguladoras, que vienen de las empresas que conforman el sistema financiero, y ese mix académico en la clase, junto a profesores con mucha experiencia, hace que las clases se conviertan en espacios de liberación y de actualización profesional. Como les comentaba, las maestrías profesionales, a diferencia de las de investigación, tienen estos cursos conceptuales, ¿no? Y en la universidad somos muy detallados y muy cuidadosos en elegir buenos profesores y en diseñar bien los cursos y la malla curricular. Y lo que ven en la pantalla es la estructura de la malla curricular de la maestría. Yo estoy a cargo de los cursos de investigación 1 y de investigación 2. Como les comentaba, ¿no? Por contraposición, los cursos de perfil profesionalizante, de perfil jurídico y regulatorio y de gestión, son 14 en total en la malla curricular, conforman la mayor cantidad de créditos. Y los cursos de investigación son 2. Sin embargo, la calidad de la Universidad Católica se define mucho por cómo es que estos cursos de investigación son diseñados y ofrecidos a sus alumnos, ¿no? Ustedes, en caso de postular a una universidad, a una escuela de posgrado en el Perú, sabrá que para ser magíster tienen que hacer un trabajo de investigación.
Y en la Universidad Católica nos tomamos en serio esta responsabilidad. Y en los cursos de investigación tenemos un sistema de trabajo que es bastante detallista. Todo alumno cuenta con el acompañamiento de un profesor del curso, que soy yo en este caso, y un asesor temático que es experto en una de las líneas de investigación de la maestría. Por ejemplo, Nelson es profesor de alguno de nuestros cursos, pero también es asesor temático de los alumnos que eligen temas de investigación vinculados al expertise que domina Nelson, ¿no? Entonces, durante los cursos de investigación, los alumnos tienen que trasladar todo lo que han aprendido en los cursos de la maestría, pero también trasladar su experiencia profesional para preparar un trabajo de investigación. Ustedes en la Universidad Católica no harían, los alumnos de la escuela de posgrado de esta maestría, no hacen una tesis, hacen un trabajo de investigación con las características de un artículo de una revista indexada. En la Facultad de Derecho, quien ha hecho una tesis de licenciatura, seguramente se ha visto en esta trampa, que es bastante pesada, de hacer trabajos largos, trabajos extensos, y con una gran cantidad de páginas y de citas normativas. Las tesis suelen tener esa vocación doctrinaria. Los trabajos de investigación de posgrado de nuestra maestría tienen una vocación de profundo rigor académico, pero también tienen un contenido práctico que se sigue por los enfoques metodológicos que ofrecemos en la maestría. Si ustedes ven en el primer curso, que es un curso pilar de la maestría, Fundamentos para la Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance. En la maestría, los cursos no tienen una aproximación solamente regulatoria. Nosotros buscamos de que los alumnos sean entrenados desde la perspectiva del denominado riesgo legal, de los riesgos regulatorios, de los riesgos contractuales, es decir, de la casuística práctica que todos los días deberían de enfrentar en la industria. Por lo tanto, el enfoque jurídico, doctrinario, puede quedarse corto en la gran mayoría de problemáticas cotidianas. Y la mejor manera de superar este enfoque es con la mirada de gestión de riesgos, que ustedes luego pondrán en práctica en el curso de investigación, porque yo les pediría a los alumnos que son parte del curso, se les pide que preparen una investigación teniendo como pilar metodológico el enfoque de gestión de riesgos legales. Entonces, los trabajos de investigación tienen una fuerte aproximación interdisciplinaria por esta mirada de riesgos. Se tiene un sólido fundamento jurídico, pero nos distinguimos de las tesis clásicas por esta meta de trasladar este enfoque de riesgos en un trabajo que es bastante conciso. Una tesis suele tener una extensión, digamos, de 80 páginas hacia arriba, no en promedio. Nuestro trabajo de investigación tienen en promedio una extensión de 40 páginas, que es una extensión que se condice con los estándares de las revistas indexadas del mundo, ¿no? Y a veces escribir menos, pero con un alto nivel de calidad, es más complicado. Entonces, a lo largo de los seminarios de investigación, con el acompañamiento de un profesor metodológico y un asesor temático, ustedes serán entrenados para que lo hagan bien. Entonces, les he explicado cuál es la orientación de la maestría con esta perspectiva interdisciplinaria, con el enfoque de gestión de riesgos y el enfoque regulatorio. Y como pueden apreciar, fíjense en los primeros cuatro cursos, ¿no? El curso de Fundamentos para la Gestión de Riesgos es un curso pilar. Y luego hay, en la segunda línea, un curso también interdisciplinario, Economía y Finanzas. Este curso lo dicta actualmente Jimmy Itsu, que es un excelente profesor de la maestría. Tiene un rol muy importante en la superintendencia de banca, en la SBS. Y luego vienen los cursos de regulación y supervisión del sistema financiero y regulación del mercado de valores, que son los dos cursos pilares que señalé en el inicio de mi presentación, ¿no? Y así cada semestre, entonces, en torno a estos pilares, los alumnos son entrenados en los siguientes niveles contractuales y también casuísticos sobre cómo funciona el sistema financiero. Entonces, yo los invito a que revisen la malla curricular de la maestría, porque no solamente están los cursos obligatorios, también la casuística del sistema financiero y de la industria nos conduce a que busquemos satisfacer las necesidades específicas formativas de los actores del sector, ¿no? No solamente se ven temas en la maestría de regulación bancaria y de mercado de capitales, en la pantalla pueden ver los selectivos de la maestría. Son electivos cortos, son electivos de duración de 6 clases, de 7 clases, son electivos que buscan profundizar en aspectos específicos de la industria, ¿no?
Entonces, la experiencia formativa de la maestría es una experiencia que busca rescatar a los mejores actores del mercado, pero que tienen también una excelente experiencia profesorial. No cualquier gerente, no cualquier superintendente puede pararse frente a una clase y dictarla con la solvencia que han escuchado, como con Nelson, ¿no? Eso requiere mucho acompañamiento, requiere un equipo atrás que se encargue de que el sílabus esté bien trabajado, las lecturas adecuadamente identificadas y un seguimiento también a los alumnos de parte de todo el staff académico de la universidad durante todo el semestre. Y por otro lado, en lo concerniente a los alumnos que son parte de la maestría, nosotros somos también muy cuidadosos al momento de elegirlos, ¿no? Lo que nos importa mucho es el boca a boca de los exalumnos de la universidad. Por lo tanto, esa comunidad académica suele estar interconectada, ¿no? Quiero comentarles también que esta maestría es parte del área Derecho y Empresa. Tenemos una fuerte relación académica con las maestrías corporativas de la universidad, con la maestría de Derecho en la Empresa, con la maestría de Gestión Empresarial y también con la maestría de Derecho Tributario, que no es corporativa, pero que es de mucho interés en este sector bancario, ¿no? Y también empresarial. Entonces, con este núcleo de programas académicos, los alumnos de la maestría, aparte de poder participar en actividades comunes, como por ejemplo tenemos viajes internacionales a la Universidad de Barcelona, tenemos un diploma de compliance, que es una línea transversal de las cuatro maestrías, ustedes de ser postulantes y de ingresar, podrían participar de estos beneficios comunes del área, como ir a Barcelona. También tenemos una fuerte relación con la Universidad de Castilla-La Mancha, pero sobre todo con la Universidad de Barcelona, Universitat de Barcelona. También tenemos una red universitaria en la región. Tenemos una fuerte relación con la Universidad de los Andes en Colombia, externado también en Colombia. Y en Chile tenemos una sólida red de profesores chilenos. ¿Por qué menciono Chile y Colombia? Por nuestra relación financiera, ¿no? y regulatoria, por nuestra similitud financiera y regulatoria. Hemos elegido profesores y universidades en la región definitivamente van a aportar en su experiencia académica y profesional. Estos profesores son profesores visitantes y hemos tenido también experiencias de alumnos nuestros que han viajado a las universidades de la región para recabar información para sus investigaciones. Muy bien, entonces, yo he participado brevemente luego de la charla de Nelson con la finalidad de explicarles cómo es que Nelson conecta como profesor de la maestría con nuestra malla curricular y explicarles brevemente las características de la malla curricular y el proceso de graduación de la Universidad Católica, por el cual se es magíster, y también para comentarles que esta maestría es parte del área Derecho y Empresa. Yo los dejo con Yanina, que va a explicarles otros detalles complementarios de la maestría, y yo encantado también de atenderlos. Si tienen una duda o consulta sobre la universidad, el proceso de investigación o el proceso de graduación, les dejo mi correo en el chat, por si quieren escribirme. Mi correo es bdebenedetti@pucp.pe. Escríbeme con toda confianza y podemos conversar en el transcurso de la semana. Hay una pregunta de John, de cuántas horas son los cursos de la maestría. John, cada curso tiene una duración, los obligatorios de 48 horas, y los selectivos, que son más cortos, varían en función del acreditaje. Esto te lo puede explicar con un poco más de detalle Yanina, que queda a cargo de la presentación. Los tengo que dejar porque a las 8:30 tengo un examen, así que paso a mi siguiente clase. Cuídense, hasta luego. Muchas gracias, Bruno. Ok, muchísimas gracias por tu apoyo. Sí, a ver, si van teniendo algunas otras preguntas, les agradecería que las coloquen en el chat. Voy a seguir explicando más detalles sobre la maestría. Como bien mencionaba Bruno, tenemos también otros beneficios, ¿ok? Existe la potestad, la viabilidad de que una vez cursado los 24 primeros créditos de los 48 totales de la maestría, ustedes acceden completamente gratis y de forma automática a un diploma. Es decir, pueden presentar eso como constancia de que ya cuentan con una diploma en banca. Entonces, tienen ahí un título o un certificado intermedio que se da si han aprobado satisfactoriamente los 24 primeros créditos de la maestría.
Lo ideal sería que lo hagan en un año, pero eventualmente hay gente que se toma un periodo más para completar los 24 primeros créditos. Entonces ya contarían con una certificación intermedia simultánea del diploma en banca. En segundo aspecto, los talleres extracurriculares gratuitos. Nosotros aperturamos talleres para fortalecer habilidades blandas, para darles algunas herramientas técnicas, por ejemplo, hoy por hoy, para poderse manejar mejor a través de las TICs, para poder usar mejor las herramientas tecnológicas, para poder hacer mejores presentaciones, para poder conocer diferentes herramientas que están ofrecidas en la web, que son gratuitas, para que las puedan utilizar en sus trabajos, no tanto solo académicos, sino también en el campo laboral, hacer presentaciones de impacto, poder brindar holísticamente no solo un conocimiento intrínseco, sino también mostrarlo de una manera impactante, de una manera muy actualizada. Eso es un punto también muy importante en el mercado, ¿no? Poder no solo conocer la teoría, sino que además vender una idea, ¿no? Vender un trasfondo. Por otra parte, y no menos importante, como se comentaba, estamos en un área dentro de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica que tiene a todas estas maestrías como maestrías hermanas. Esto brinda el siguiente beneficio, para dejarlo más claro. Supongamos de que ustedes ingresan a la maestría de Derecho Bancario y Financiero para el ciclo 2021-1, pero se dan cuenta que en el brochure tanto de Derecho de la Empresa como de Derecho Tributario o de Derecho de la Empresa Convención de Gestión Empresarial, hay algún curso que a ustedes les interesaría llevar y que está aperturado en curso como de formación continua. Ustedes contarían con un 50% de descuento si se encuentran matriculados en la maestría de Derecho Bancario y Financiero. La maestría en Derecho Tributario suele sacar cursos de formación continua, al igual que la maestría en Derecho de la Empresa. Entonces, si es que ustedes se animasen a llevar alguno de los cursos que estas maestrías ofertan, contarían con un 50% de descuento al ser alumnos inscritos en el ciclo matriculados de la maestría. Además, es importante recalcar que no solamente los profesores son personas reconocidas, ampliamente reconocidas en el mercado profesional, líderes, superintendentes, gerentes de banco, etcétera, sino también los alumnos que nos acompañan suelen tener bastante background de sus trabajos. Podemos sentar a la mesa y podemos tener grupos conformados por alumnos que vienen de reguladoras del sector público, que vienen de entidades bancarias, que vienen de cajas municipales, entidades financieras, cooperativas, estudios. Entonces, se puede generar una práctica y una dinámica muy interesante porque se plantean problemas y casos de la vida real donde en efecto todos estos actores están involucrados, tanto el regulador, el estudio, el banco, la entidad financiera, todos ellos están involucrados y pueden resolver la casuística como si fuese la vida real porque todos ellos cumplen una función determinada dentro de el escenario, ¿no? Entonces, la red que he visto bastantes buenos resultados es que gente ha podido hacer eventualmente algún trato posterior de conocerse en la maestría, han podido gestionar bastante bien la red de contactos, especialmente con el sector público, en otros bancos, y se ha generado un valioso componente, ¿no? De no solamente aprender en las clases, sino también generar amistades y relaciones laborales futuras, ¿no? Por otro lado, como ya lo mencionaba, se pueden llevar cursos internacionales, como lo mencionaba Bruno, no quiero detenerme tanto en esto, para eventualmente, si están interesados, explicarle a detalle a cada uno, pero sí tenemos una oferta que no está amarrada al proyecto, al paquete de la maestría como por sí solo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? De repente ustedes han visto que en otras maestrías es obligatorio llevar el curso extranjero y eso se suma dentro del costo del programa. En la Universidad Católica no se hace eso. El curso extranjero es algo adicional que ofrecemos, pero no es condicional
a terminar la carrera, la maestría, no es condicional. Entonces, los que decidan llevarlo va a ser un plus que van a poderlo comentar, vivir la experiencia, pero no es completamente obligatorio, no es condicional, no es que si es que no puedes llevar o pagar el viaje o el curso extranjero, no puedas terminar la maestría, no puedas obtener el grado. Así que, si bien es un plus, no es una condicional. No necesariamente todos están obligados a hacerlo, pero sí es un proceso bastante interesante y enriquecedor, sobre todo, ¿no? Poder estudiar fuera y poder conocer gente también de otros países. La inversión total actualizada es un monto referencial, probablemente tenga un pequeño ajuste para el siguiente año, pero ronda entre los 410 mil soles, es 47.409 soles, y les comento un poco cómo es el tema de financiamiento. Los cursos están divididos, si es que desean acabar la maestría en 2 años, en 48 créditos. Entonces, potencialmente lo que deberían hacer para concluirlo en esa fecha, en los 2 años, es dividirlo el creditaje en 12 créditos por semestre para poder completarlo en 4 semestres. Usualmente, si es que llevasen el creditaje completo, estos serían los montos que tendrían que pagar mensualmente. Pero se han dado casos donde eventualmente alguno ha adquirido alguna responsabilidad mayor, qué sé yo, laboral, familiar, algún problema económico eventualmente. Nosotros damos la potestad de poder acabar la maestría hasta el periodo de 6 años, incluido la sustentación del documento de investigación. ¿Eso qué quiere decir? De que existe la potestad de llevar menos créditos por ciclo. Cuando uno lleva menos créditos por ciclo, puede pagar un monto menor, ¿no? Porque el crédito está aproximadamente en 970 soles. Si deseo llevar solo 8 créditos, la primera boleta siempre pagaré 2.122 soles aproximadamente, pero en las subsiguientes solo pagaré lo restante dividido entre 4. Las siguientes 4 boletas para completar las 5 del semestre estarían divididas en el monto de créditos que en efecto voy a llevar, que pueden ser obviamente menos de 12, ¿no? También pueden ser más de 12, dependiendo el ritmo al que deseen avanzar. Lo ideal es que lleven no más de 12, con 12 está muy bien para que le puedan dedicar suficiente tiempo de calidad a cada curso y a cada trabajo que se les va a dejar, porque también se les deja trabajos en las clases, fuera de ellas, trabajos grupales, documentos para entregar, etc. Bueno, hemos ya terminado, para no hacerlo más largo. Acá están los datos de contacto, mi correo, el WhatsApp al que me pueden contactar directamente si es que tienen más dudas. Si tienen alguna duda, por favor, para absolverla aquí. A ver, ¿cuál es el medio de la red de contactos profesional? ¿Existe alguna red tipo LinkedIn? Sí, tenemos un LinkedIn que es del área en general. Ahí juntamos también a chicos de el segmento tributario, también el de empresa. Es una red bastante grande. También manejamos el LinkedIn. Sí lo tenemos, pero nos enfocamos más en el tema de que la red de contacto se hace mucho más dentro del salón y cuando se arman los trabajos grupales, ¿no? Que de ahí se forman, digamos, las alianzas o los lazos, digamos, profesionales y eventualmente amicales dentro de la maestría, ¿no? Además, también con los profesores, ¿no? Hay muchos profesores que ahora incluso están trabajando con algunos alumnos. Entonces, también nos referimos a ese. Pero respecto a tu pregunta, sí, hay una red en LinkedIn también del área. ¿Alguien tiene alguna duda adicional para poderla contestar acá en el chat? A ver si alguien más está por aquí. ¿Alguien más tiene una duda? Ya, aquí veo que Bruno les ha dejado, bueno, su correo. Bruno es el actual coordinador del área, es decir, él dirige las 3 maestrías y él les puede dar un enfoque mucho más técnico si es que están dudando
en llevar alguna maestría entre las del área, ¿no? Si están entre esta y otra, él les puede ayudar mucho más al enfoque técnico de cada una de las maestrías. A ver, dice, horas por curso de 2 créditos. Ok, los 2 créditos significa de que aproximadamente van a llevar entre 10 a 11 clases, dependiendo del diseño del syllabus, y todas las clases, independientemente del crédito, duran 3 horas. 3 horas. 3 horas que son 3 horas efectivas. Se pueden complementar entre 2 horas de clase con alguna hora adicional de trabajos, o pueden ser 3 horas completas de clase, dependiendo cómo esté diseñado el syllabus. Pero sí, los de 2 créditos, el crédito, los 2 créditos y 3 créditos se diferencian por el número de clases, más no por el número de horas por clase. El número de horas por clase siempre es el mismo, de 3 horas por clase, pero los de 1 crédito suelen ser de 6 a 7 clases, los de 2 créditos de 10 a 11 clases y los de 3 créditos de 16 a 17 clases. ¿Alguien más por ahí de repente tiene alguna duda referente a eso, a los cursos, a la fecha de inicio, lo que fuere? Ya. Ok, les agradezco mucho podernos habernos acompañado. Espero les haya ayudado mucho la clase del profesor Nelson y la información que les brindó Bruno, y también la información que les he podido alcanzar esta noche. Cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse a mi correo o directamente a mi número, y con gusto los podré atender. Hasta luego y tengan muy buenas noches.